Buenos días familia, Jesús, Camino, Verdad y Vida. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la alerta que rige para Argentina, para Uruguay y para Brasil sobre la lluvia negra. Se acerca la lluvia negra, es un fenómeno climático que va a impactar a tres países, Brasil, Argentina y Uruguay. El Observatorio Meteorológico Metsul de Brasil advirtió en las últimas horas sobre la inminente llegada de lluvia negra que va a afectar a partes de Argentina, de Uruguay y de Brasil en los próximos días, aunque ya en algunos lugares comenzaron a presenciarse las primeras caídas. El fenómeno de la lluvia negra es una columna de humo, es decir, sucede cuando una columna de humo que ha sido generada por incendios en el norte de Sudamérica, se mezcla con un frente frío, produciendo lluvias contaminadas con hollín. El hollín es una partícula compuesta principalmente de carbono, que resulta de la combustión incompleta de materiales orgánicos y combustibles fósiles. Estas pequeñas partículas permanecen en el aire durante largo tiempo y pueden viajar distancias considerables. La lluvia negra se produce cuando el hollín y otras partículas contaminantes en la atmósfera se combinan con la humedad de las nubes, causando lluvias que tienen altos niveles de contaminación. Aunque el agua de lluvia puede no parecer negra, la presencia de hollín indica alto grado de polución. Y este tipo de lluvia puede perjudicar cuerpos de agua, también al suelo y obviamente la vegetación. Entonces, este término lluvia negra hace referencia a eventos similares como los que sucedieron en Hiroshima tras la explosión de la bomba Nu atómica en el año 1945, cuando la lluvia recogió polvo y hollín de la atmósfera. Otro síntoma más, otra señal más del fin de los tiempos. Esto sin mencionar la cantidad de incendios que se están produciendo en varias partes del mundo en este momento en el planeta Tierra. Bueno, recordemos que en el Amazonas, en Paraguay y en Bolivia hay incendios descontrolados que son lo que hace que, bueno, todo esto llegue más al sur, ¿verdad? Y que afecte a Argentina, Brasil y también aquí el Uruguay. Esto de los incendios es tremendo, ¿no? Porque también creo que en Ecuador hay incendios tremendos, en Europa, en California, si mal no recuerdo. Están sucediendo incendios tremendos, ¿verdad? Que eso también tenemos que tenerlo claro. Bueno, y uno de los incendios forestales no solo reduce la visibilidad, sino que también tiene graves efectos sobre la salud. Las partículas en el aire podrían traer complicaciones para quienes tengan problemas respiratorios y se recomienda el uso de barbijo o tapabocas. Pero también los riesgos no se limitan a problemas respiratorios. Estudios científicos demostraron que incluso las partículas más pequeñas del humo pueden ingresar al torrente sanguíneo causando daños celulares y aumentando el riesgo de afecciones cardíacas, infecciones respiratorias e incluso cáncer. Además, el problema de la visibilidad es el que puede generar las cortinas de humo en varias zonas, afectarían también el transporte y las operaciones aéreas. Es fundamental evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de partículas contaminantes, mantener los ambientes cerrados y en caso de salir, utilizar barbijos para reducir la inhalación de partículas dañinas. Cuando hay lluvia negra, los consejos a tener en cuenta son: las personas deben mantener las puertas y las ventanas cerradas. Si tienen aire acondicionado, tienen que prenderlo cerrando la entrada de aire exterior y mantener el filtro limpio para evitar que entre el humo. Hay que mantener la buena calidad del aire interior, se debe aumentar para que no aumente la contaminación del aire de adentro. Si las concentraciones de humo son altas, no se debe encender nada que queme, como por ejemplo velas o estufas. No pasar la aspiradora, porque esto mueve las partículas que ya hay en las viviendas. Si las personas padecen asma u otra enfermedad pulmonar o cardiovascular, deben tomar sus medicamentos y llamar al médico si los síntomas se agravan. Entre otras recomendaciones que dan las autoridades de la salud, ¿verdad? Bueno, esto, queridos hermanos, es otra señal más del tiempo histórico que estamos viviendo, ¿no? Es evidente
Lo hemos dicho, este 2024 era un año apocalíptico y lamentablemente no nos equivocamos. Están sucediendo innumerables cosas, han sucedido y están sucediendo. Y bueno, y lo que falta, porque aún nos quedan 4 meses todavía. Y esto también es un simbolismo de toda esta invasión demoníaca que estamos viviendo, la oscuridad que cada vez más está avanzando sobre el planeta Tierra, con esta lluvia negra debido a los tremendos incendios, todo el hollín que hay en la atmósfera. Este es un tiempo peligroso y la Biblia nos lo advirtió, que estamos viviendo tiempos peligrosos de distintas formas. Entonces vemos cómo esto es una señal más del momento histórico que estamos viviendo, del tiempo apocalíptico que estamos viviendo, y que ahora nos tocó a nosotros, ¿no? Esta zona de Sudamérica, con esta lluvia negra, mantener la calma, evidentemente, la tranquilidad, la confianza en Dios, pero siempre ser precavidos y cuidarnos en lo que podamos. Por estar aquí con nosotros, si tienen alguna otra información que nosotros no dimos, por favor lo ponen en comentarios. Que Dios los bendiga a todos.